Pero hay que respetar. Lo más importante en la vida es el respeto. Entonces, yo lo exijo. ¿Para qué se molestan? ¿Para qué te insulta si tú no usas la mascarilla? Si tú la tienes puesta. Si tú crees en la mascarilla que te está protegiendo, pues te está protegiendo. Exactamente. No hace falta ponerlo porque ya tú la tienes. Entonces el respeto tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá completamente. La vacuna, yo no creo en la vacuna. Ahora, si tú te la pones, ya no te vas a contagiar. Entonces a ti, eso es lo que tú crees, pues ok, te lo respeto. Entonces, ¿a ti qué te importa que yo no me la ponga? Ay, no, porque me la va a pasar. ¿Cómo te la voy a pasar si tienes la vacuna? Claro, además, se están poniendo la vacuna, pero tienen que seguir con el cubrebocas, somosal, tienen que seguir con todas las reglas de la sana distancia. El doctor Fauci, que no me cae nada bien. A mí tampoco. ¿Okay? Ahora ya está diciendo que salió por CNN, porque en Estados Unidos son seis pies. Aparte, ya salió diciendo hace como creo que 3 semanas o 4 que ya son 3. Respeten, porque los que la atacan o los que la atacan, que dicen que es loca o que no es que es loca. No, ustedes son los perdónenme, pero son brutos. Por pensar diferente ahorita se nos está casi no, exijo respeto, sí. Como yo a ustedes os voy a respetar. Yo tengo de chiquita todas las vacunas que me pusieron, todas me enfermaron. Todas. Entonces, pues aprendí que no era lo mejor. O sea, para llevarnos bien y para tener una buena comunicación, no es necesario que tengamos las mismas ideas o los mismos pensamientos, pero sí el mismo respeto. Es correcto.